Sí, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Agradecerles a ustedes los medios, el espacio que me brindan para dar a conocer a la ciudadanía los trabajos que está haciendo pues, las mesas de seguridad. En este caso, el día de hoy, sesionamos por segunda ocasión. El día martes apenas fue la primera sesión que instalamos este grupo de coordinación o mesa de seguridad en la cual el responsable es el presidente. ¿Quiénes integran esta mesa? Pues la Procuraduría, viene el fiscal regional de Zamora, a la cual le corresponde este municipio, viene también el ejército, el coronel que se encuentra en Zacapu, que viene a apoyar a estos temas de la mesa de seguridad, la policía michoacana, por medio del director que tiene aquí el municipio, y nosotros como Procuraduría, tanto los ministerios públicos como el comité fiscal y su servidor como coordinador general de las fiscalías. ¿De qué se trató esta reunión? Ya se planteó que el presidente estará encabezando estos esfuerzos. Tenemos un plan municipal de seguridad para poder trazar las rutas y con ahora sí el apoyo de las instituciones que le acabo de mencionar, una buena coordinación, no nada más con las autoridades que les acabo de citar, sino con la ciudadanía. Para ello vamos a ir a varias comunidades que nos indique el presidente, pues para estar cerca precisamente de la gente, tener esa proximidad y poder trazar nuestras estrategias.